Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy quiero aprovechar este espacio para aclarar o intentar aclarar una duda puntual que me dejó un alumno del curso de SSH que tenemos publicado en junkotik.com. Se trata de setear algunos parámetros finos de hardening para aumentar un poquito la seguridad en nuestro servidor de SSH. Yo creo que va a estar bueno a los que les guste la seguridad informática, así que espero que se queden hasta el final. Como siempre, si les gusta el contenido, los invito a suscribirse al canal para enterarse de las novedades. Sin más vueltas, vamos a ello. Por defecto, un servidor de SSH acepta conexiones, autenticaciones de todos los usuarios que pertenezcan al sistema y que quieran conectarse, por supuesto, desde la red, desde fuera de la computadora. Es decir, si estamos administrando un servidor Linux, por ejemplo en un data center, en nuestra casa, en una empresa, y creamos un usuario para que pueda hacer cierta y determinada tarea local dentro de ese servidor, automáticamente también va a tener acceso a una autenticación remota vía SSH. Y eso muchas veces puede llegar a ser un problema. Sin embargo, existe un mecanismo en el cual nosotros podemos filtrar los usuarios que nosotros queremos que se autentiquen contra el servidor ya sean usuarios puntuales, usuarios particulares o a través de grupos de usuarios. Hoy vamos a hablar de cuatro opciones de configuración en el servidor de SSH. Allow User, Deny User, Allow Group y Deny Group. Si bien estas cuatro opciones no revisten mayor complejidad y están explicadas en el curso de SSH que tenemos publicado desde Junkotech.com, cuando empezamos a combinar estas opciones para darle acceso a algunos, para denegar el acceso a otros, pueden empezar a surgir problemas, pueden empezar a surgir inconvenientes. Así que en este video vamos a intentar aclarar algunos de ellos. Antes de seguir, les presento el entorno de trabajo sobre el cual vamos a trabajar y vamos a hacer las pruebas de concepto. En la terminal de arriba tengo el servidor de SSH y en la terminal de abajo tengo el cliente. Voy a intentar conectarme desde mi computadora al servidor y vamos a ir haciendo algunas pruebas y cambios de configuraciones en el servidor, en el SSH de config del servidor, para ver cómo reacciona o si bloqueamos o no bloqueamos los usuarios que se intenta conectar. Primero que nada, veamos cuáles son los usuarios que vamos a utilizar para las pruebas. Esto lo tengo en el servidor. Listemos el home para hacerlo más fácil. Tenemos tres usuarios: user1, user2 y user3. Estos son los tres usuarios a los cuales vamos a ir habilitando y denegando el acceso al servicio SSH. Y en la terminal inferior, el cliente, vamos a ir haciendo pruebas. User1, colocamos la password. Vemos que podemos conectarnos. User2, colocamos la password. Nos podemos conectar correctamente. Y el user3. Colocamos la password y nos podemos conectar correctamente. Los tres usuarios están habilitados porque son usuarios nuevos creados dentro del sistema y al no tener ninguna configuración adicional en el servidor de SSH que permita o que deniegue ningún tipo de usuarios ni grupo, por defecto todos los usuarios tienen acceso a esa conexión, a esa autenticación remota. Veamos un pequeño ejemplo. Sabemos que todos los usuarios tienen acceso, supongamos que queremos denegar el acceso al usuario user1. Para ello, vamos a hacer lo siguiente: vamos a editar el archivo de configuración etc. sh. config y vamos a irnos al final y vamos a añadir la opción deny users user1. Vamos a guardar el archivo y vamos a reiniciar el servicio de ssh systemctl restart sshd services. Eso para recargar las configuraciones automáticamente. Ahora, si intentamos conectar el usuario 1, por más que coloquemos la contraseña. Vamos a ver que el usuario está denegado. De hecho, nos va a pedir la password tres veces porque así está especificado por defecto en el archivo de configuración. El usuario 1 entonces quedó denegado, pero sin embargo, el usuario 2, supongamos usuario 2, sigue teniendo acceso lo mismo que el usuario 3. Ambos usuarios tienen acceso al servidor. En el caso de que tengamos muchos usuarios en el sistema y quisiéramos denegar el acceso a algunos de ellos, podríamos utilizar varias líneas de user con el nombre de usuario o una sola línea de user. Y setear los diferentes nombres de usuarios separados por espacio en la misma línea. Ahora bien, supongamos que tenemos muchos usuarios en el sistema y queremos solamente habilitar el servicio de SSH a uno o a unos pocos usuarios. Con la línea anterior, con el deny user, deberíamos denegarlos a todos los usuarios simultáneamente en una sola línea o en varias líneas deny user o añadirlos a un grupo de usuarios que no pueden conectarse y denegar el grupo, etc. Otra forma más simple de hacerlo es utilizando la línea, vamos a colocarla aquí, allow users y Habilitar a ese usuario. Si nosotros activamos la línea Allow User y activamos a un usuario o a unos pocos usuarios aquí separados por espacio, vamos a estar habilitando a ese usuario explícitamente y por defecto todo el resto de los usuarios van a estar denegados. Veamos qué efecto produce esto. Vamos a guardar, vamos a reiniciar el servicio y ahí tenemos el usuario 1 habilitado explícitamente. Vemos que se puede conectar sin problemas e intentemos conectarnos con el usuario 2, por ejemplo. Vemos que el usuario 2 ahora está bloqueado. Vamos a cancelarlo para no perder tiempo y vamos a probar con el usuario 3. El usuario 3 también está bloqueado. Vamos a la primera conclusión de estas configuraciones. Por defecto, si no hacemos nada, todos los usuarios del sistema van a tener acceso a la autenticación remota vía SSH. Ahora, si nosotros queremos denegar a algún usuario particular, podemos utilizar deny user y eso va a denegar el acceso remoto a un usuario, al usuario que nosotros listemos o a los usuarios que listemos y va a seguir manteniendo el acceso al resto de los usuarios del sistema. Por el contrario, si nosotros habilitamos a un usuario o a unos pocos usuarios a autenticarse remotamente vía SSH utilizando la línea allow users, el resto de los usuarios del sistema va a pasar automáticamente a estar denegado del acceso. Deberemos habilitarlos explícitamente en la misma línea allow users o con varias repeticiones de la línea allow users. En resumen, cuando nosotros colocamos una línea Allow Users para habilitar a algún usuario particular a conectarse vía SSH, vamos a tener que habilitar explícitamente a todos los demás usuarios que queremos que se autentiquen vía SSH, ya que por defecto van a quedar denegados. Y nada mejor que ejemplos y práctica para entenderlo mejor. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos una combinación de las dos líneas, Allow Users por un lado y Deny Users por otro. El Allow Users tiene dos usuarios, User 1 y User 3. Y el deny user tiene user 2, o sea estaríamos habilitando el acceso al usuario 1 y al usuario 3, y estaríamos denegando el acceso al usuario 2. Pero qué ocurre aquí? El allow users, como dijimos, habilita explícitamente a ciertos usuarios, en este caso a 2, y deniega por defecto a todos los demás usuarios del sistema, en este caso al user 2. Por lo tanto, la línea de deny users en este caso particular Sería redundante y no sería necesario colocarla. Si en este caso yo elimino el usuario 3 de la línea Allow Users, el usuario 3 también pasa a estar deshabilitado del acceso, sin necesidad de tener que colocarlo en Deny Users, porque al no estar habilitado explícitamente, por defecto está denegado. Hagamos la prueba para que me crean. Vamos a guardar, vamos a reiniciar el servicio. Dijimos: el usuario 1 está habilitado. Perfecto. El usuario 2. Está denegado porque estaba denegado explícitamente con Deny Users. Perfecto, no puede conectarse. Tiene efecto. Y el usuario 3, si colocamos la password, también está denegado. No está denegado explícitamente, pero está denegado al no pertenecer a la lista de usuarios habilitados explícitamente. Un poco enredado el concepto. Espero que se entienda. Ahora bien, veamos cuál es la precedencia o la prioridad de estas opciones cuando un usuario remoto intenta conectarse al sistema. Y prestemos atención a esto porque puede llegar a ser un poco complejo al principio. Cuando un usuario remoto intenta conectarse al servicio SSH, por defecto el servidor lo que va a hacer es lo siguiente. Verificar si existen las listas Allow Users y Deny Users. Si no hay ninguna lista, por defecto el usuario va a estar permitido para autenticarse en el sistema como ocurre de manera predeterminada. Si existe la lista Deny Users y el usuario está dentro de esa lista, le vamos a estar rechazando el acceso de manera explícita. Si está en la lista de Night Users y el usuario no está listado en ella, es decir, no está rechazado explícitamente, por defecto estaría siendo aceptado por el sistema, salvo que exista la lista Allow Users. Si existe la lista Allow Users y el usuario está listado en ella, es decir, pertenece a los usuarios habilitados explícitamente, va a tener acceso. Si existe la lista Allow Users y el usuario no está en esa lista, por defecto va a ser denegado. Y como si fuera simple, compliquémosla un poquito más. ¿Qué pasa si el usuario pertenece a las dos listas simultáneamente? Allow users y deny users. Si están las dos listas, siempre tiene prioridad el deny users sobre el allow users. Es decir, si el usuario está en allow users y en deny users, va a estar denegado de acceder al servicio de SSH. Sí, ya sé, recién dijimos: si un usuario está en la lista de allow users, por defecto va a estar habilitado y todos los demás van a estar denegados de forma automática. Pero en este caso particular se trata del mismo usuario en ambas listas. Si una lista lo habilita y otra lista lo deniega, siempre tiene prioridad la lista que lo deniega, por cuestiones de seguridad. Y esto no lo digo yo, lo dice el man de SSH. Si entramos al man de SSH, la página 5 del manual son archivos de configuración y buscamos aquí dentro la línea a los users. Aquí nos explica un poquito todo esto que acabamos de, de hablar. Y al final del texto nos, nos dice, nos muestra la leyenda, que. Las directivas de usuario de Allow y Deny, se refiere a Allow Users, Deny Users, tienen el siguiente orden de precedencia. Deny Users primero y Allow Users después. Si un usuario está en una lista y otro usuario está en otra lista, no hay problema. Ahora, si el mismo usuario está en las dos listas, siempre tiene precedencia Deny Users sobre Allow Users. Lo mismo puede verse dentro de Deny Users. Busquemos la opción Deny Users y aquí tenemos... La misma leyenda. Orden de precedencia, deny users primero, allow users después. Si están las dos listas, se deniega el acceso. Y por si fuera poco, tenemos dos opciones más para aumentar el hardening o la seguridad de nuestro servidor. Allow groups y deny groups. El comportamiento es exactamente igual que con las listas de usuarios. Nada más que en vez de colocar usuarios particulares, nombres de login de usuarios separados por espacio, en los grupos vamos a colocar nombres de grupos separados por espacios. No vamos a hacer un ejemplo práctico para que no se extienda demasiado el video, pero veamos lo siguiente. Cuando un usuario intenta conectarse y pertenece a un grupo que está listado en deny groups, va a ser rechazado de, ese, de esa autenticación. Si no pertenece a un grupo que esté listado en deny groups, el usuario debería ser aceptado de manera predeterminada, salvo que exista la línea allow groups. Si el usuario pertenece a un grupo que está listado en allow groups, va a ser aceptado explícitamente. Ahora, si existe la línea Allow Groups y el usuario no está en ninguno de los grupos listados en Allow Groups, el usuario por defecto va a ser denegado. Y el orden de precedencia es exactamente igual que cuando hablamos de usuarios. Si el usuario pertenece a un grupo que está listado en Allow Groups y a su vez también está listado en Deny Groups, por defecto el usuario va a ser denegado porque siempre tiene prioridad el deny sobre el allow. Y para darle un poquito más de complejidad, supongamos que tenemos un usuario que pertenece a un grupo determinado llamémosle SSH ejemplo, y tenemos las dos líneas, Allow y Deny, una para usuario y otra para grupo. Si el usuario está habilitado explícitamente con Allow Users y está denegado el grupo SSH ejemplo al cual pertenece el usuario, el usuario va a ser denegado porque siempre tiene prioridad el Deny sobre el Allow, independientemente si es de usuario o de grupo. Y por otro lado, si el usuario individual está denegado con Deny Users y a su vez el Allow Groups, permite al grupo ssh ejemplo al cual pertenece el usuario el usuario va a estar denegado también porque está denegado individualmente siempre el deny tiene prioridad sobre el allow finalmente ya para ir cerrando les comento que he estado haciendo bastantes pruebas con usuarios con grupos agregando sacando usuarios de grupos habilitando deshabilitando el acceso para usuarios para grupos etcétera y me encontré con algunos casos puntuales que pueden llegar a tener un comportamiento difícil de explicar Veamos este ejemplo particular y estaría bueno si ustedes pueden probarlo y tienen el mismo comportamiento que yo o no, me dejen en los comentarios su experiencia. En este ejemplo tengo un grupo, SSH ejemplo, que tiene como integrante al usuario user 1 y está permitido a los grupos SSH ejemplo. Y por otro lado tengo al usuario user 2 también habilitado dentro de la configuración de SSH. Por lo tanto, en primera instancia yo pensaría los dos usuarios, user 1, y user 2 están habilitados, uno por pertenecer a un grupo que está activo, que está habilitado, y otro por estar habilitado explícitamente. Y la respuesta es, si intento conectarme con el usuario user 1, que supuestamente está habilitado, no puedo conectarme. Y si intento conectarme con el usuario user 2, que supuestamente también está habilitado, tampoco puedo conectarme. Una posible explicación lógica de esto vendría por el lado de lo que comentamos antes, cuando nosotros habilitamos a un usuario explícitamente, el resto de los usuarios queda deshabilitado. Cuando nosotros habilitamos a un grupo explícitamente, el resto de los grupos queda deshabilitado. Teniendo en cuenta esto, el usuario user 2 estaría deshabilitado por no pertenecer a un grupo habilitado explícitamente y el usuario user 1 estaría deshabilitado por no haber sido habilitado explícitamente. ¿Tenemos un interbloqueo en este caso? Pruébenlo y coméntenme si les ocurre como a mí. Yo he estado tocando muchísimo las configuraciones de servidor y de cliente y puede que algunas configuraciones entren en conflicto y no tengan un comportamiento adecuado. En primera instancia no veo conveniente utilizar Allow Groups y Allow Users de manera simultánea, porque puede generar conflictos como este caso. Sería más conveniente utilizar usuarios por un lado, y allow users y deny users o grupos. Allow Groups y Deny Groups, pero no mezclar las configuraciones para no generar conflictos. De hecho, me parece mucho más flexible trabajar con grupos, añadir o eliminar usuarios de grupos que tengan acceso a SSH o que estén denegados a través de las líneas Allow Groups o Deny Groups y trabajar directamente con la relación entre usuarios y los grupos a los cuales pertenecen. Y hemos llegado al final, un tema un tanto difícil de entender cuando empezamos a combinar diferentes opciones, aumentando la complejidad y generando este tipo de conflictos. Si tienen dudas, si tienen inquietudes o si han estado haciendo otro tipo de experimentos y quieren compartirlos, los invito a dejarlo en la caja de comentarios. Como siempre, si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, a dar like y a compartir. Y por supuesto, a sumarse a las redes sociales de Juncotik.com, donde periódicamente estamos compartiendo contenido y novedades. Será entonces, hasta la próxima.